Buenas tardes, quiero agradecer y decirles que aquí estamos dándole lata al universo. Siempre digo esa frase que me encanta, aquí estamos para darle lata al hermoso universo y hacerle ver que aquí estamos aún en medio de tanta pandemia y tanta cosa. Soy muy contenta de estar aquí. Si ustedes nos ven, hazme saber que estás ahí, hazme saber que estás ahí, por favor. Vamos a hablar un tema bien interesante. Probablemente este tema lo has escuchado muchas veces. Jamás, jamás. Fíjate lo que te voy a decir. Hola, 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 hola a los que se están conectando. Hola, Isabel. Soco, qué lindo que estés aquí, Socorrito. Muchas gracias. Jamás me voy a cansar de empezar todos nuestros eventos, todas nuestras sesiones, todo lo que hablemos acerca de lo fuerte y lo delicado que es la violencia y cómo ha incrementado la violencia en nuestro bello México. Vamos a dejar un poquito México completo en su totalidad, pero vamos a hablar de nuestro estado, de nuestra Baja California, de nuestra Tijuana hermosa. Y pues tengo una invitada muy especial, muy, muy especial. Agradecerte, hazme saber que estás ahí, por favor. Muchas gracias a Jess, muchas gracias que están con nosotros, gracias por avisarle a las mujeres que están a tu alrededor, dile, oye, ya llegó la guapetona del fase buque y aquí la que pelea por todo y la que está aquí luchando por ayudar a los demás, enseñarles. Yo sé que por todo el mundo y por todas partes hay ayuda, ¿viste? Todos tenemos ayuda, todo mundo está y da y bendice y ayuda a todo mundo. Pero nosotros queremos bendecir a nuestra México, a nuestra Baja California, a nuestra Tijuana, enseñándoles la realidad de las cosas. Esa es la manera en que nosotros queremos a bendecirte. Entonces, este grupo de psicólogos que nos ha estado apoyando por siempre, que ha estado siempre con nosotros, que le agradezco con todo mi corazón y con toda mi alma, y de verdad, que la próxima reunión va a estar con nosotros nuestro querido y hermoso Ariel, que ya lo extrañábamos, se cree mucho porque ya no nos quiere hablar, pero de donde esté, yo voy y lo busco. Entonces, ¿qué te quiero decir? Siempre voy a empezar con este tema y pues obviamente invitando a nuestros psicólogos hermosos que nos ayudan mucho y sobre todo que están con un corazón dispuesto a apoyarnos, a estar ahí con cada uno de nosotros. ¿Qué tema? De verdad, es un tema bien interesante. Y pues quiero invitarle y que prenda su camarita a la hermosísima que ya la conocen, a nuestra querida Ángela. Gracias Marco, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por estar aquí. Está, mira, Marcos, gracias a todos, a cada uno de ustedes que están aquí con nosotros. Ángela, de verdad te agradezco tanto que estés con nosotros. ¿Me escuchas bien ahí? Te escucho bien, Hanna. Buenas noches. Oye, puras psicólogas bonitas, estamos aquí, ¿verdad? Elegantes y guapas. Estás bien bonita, Ángela. Muchas gracias Muchas gracias. por tu tremenda, tremenda aportación. Siempre es un deleite escucharte. Eres una mujer muy sensible a las necesidades de nuestro pueblo, a las necesidades, a todo lo que estamos viviendo y sobre todo no escatimas a la hora de ayudar y apoyarnos. Te lo agradezco mucho, de verdad, de verdad. Entonces, quiero agradecer a aquellas personas que se están conectando. Aquí estamos esperando un poquito. Gracias a las que ya están conectadas y que nos van a estar viendo. Este video se va a estar pasando por YouTube también. Vamos a estarlo pasando allá y lo vamos a compartir, lo vamos a estar compartiendo. Así que te invito a que vayas a 1000 preguntas, una respuesta, y ahí ponte, dale like y suscríbete. Y ahí vamos a estar dando estas pláticas. Nosotros siempre, yo como conferencista, y esta Ángela no me deja mentir, nosotros cobramos por dar conferencias y dar talleres, ¿verdad, Ángela? Pero en YouTube no te cobramos. Ahí pones y puedes escuchar psicólogos muy buenos con los temas que quieras y hasta puedes dejar tu pregunta. Nos llega tu pregunta y te contestamos, ya sea Ángela, tu servidora o cualquier psicólogo que estamos trabajando juntos. ¿Verdad, Ángela? Así es, Hanna. Me pongo a su disposición. Ay, muchas gracias, hermosa. Muchas gracias, de verdad. Bueno, a todos ellos que se están conectando, muchas gracias. Ángela, déjame empezar este tema. La violencia se viste de rosas. Mira el tema que le puse.
Ahorita con lo del COVID, que muchos piensan que ya estamos saliendo y no es así, estamos en el todavía en esta situación del COVID. Hemos estado encerraditos. ¿Por qué insistí en dar este tema de nuevo? Porque vamos empezando a hablar del COVID, digo, perdón, de la violencia. El COVID agrandó a la violencia, estuvimos encerraditos, estamos encerraditos todavía. Muchos no, muchos ya se van, ya salen. Yo trato de salir donde haya menos gente, ¿verdad? Pero hay muchos que están saliendo y que están siendo, pues, contagiados. Pero hay mucha violencia en casa, no solamente la madre y el padre, sino los hijos y todo esto. Por eso yo te pedí, apóyame con este tema, porque es muy importante. Te quiero leer estas pequeñas palabras que estuve leyendo, estas estadísticas tan fuertes. Estuve viendo por todos lados dónde podemos conseguir una estadística veraz, una estadística completa, ¿verdad? Porque hay muchas estadísticas y no todas son reales, no to algunas son muy exageradas, otras se son muy, muy pequeñitas y no nos llevan a una verdad. Pero esta fue la que más se dio, ¿verdad? Inegi siempre está ahí al pie del cañón. Dice, durante los primeros trimestres, el primer trimestre del 2021, los homicidios tuvieron un incremento en Baja California del 22.2%, comparándola con el mismo periodo del 2020. Fíjate, fíjate, Ángela, todos los municipios presentaron estadísticas ascendientes, pero el recrudecimiento, perdón por la mala pronunciación, de la violencia fue mayor en Ensenada y Tecate. De acuerdo a cifras oficiales obtenidas en los reportes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, GESI, en enero del 2021 fueron asesinadas 284 personas en Baja California, en febrero 249 y 258 en marzo, dando una suma de 798 asesinatos. En enero del 2020 se cometieron 209 asesinatos en el estado de febrero, en el estado. En febrero, 185 y 245. En marzo, un total de 639 en los primeros 3 meses. Tijuana, siendo el municipio con el mayor número de homicidios, de enero a marzo del 2021 se reportaron 486, 486, mientras que de enero a marzo del 2020 hubo 482, lo que muestra un aumento mínimo que las estadísticas, y bueno, las autoridades califican aparentemente como estable. Estamos hablando aquí de asesinatos, ¿cierto? Estamos hablando de asesinatos, de muertes, estos ascendientes, pero ha habido, tú sabes que para llegar a un asesinato, para llegar a golpes severos, para llegar a estar en alertas, un hogar empieza de pequeño a mucho, ¿verdad? Entonces, a mí sí me preocupa mucho. Fíjate, dice, sin embargo, en Ensenada, en enero del 2021, un total de 128 personas fueron asesinadas. Y bueno, la estadística habla de playas de Rosarito, de todas las, aquí está dando cada uno, ¿verdad? De los lugares. Entonces, ¿qué te quiero decir? Aparentemente, hasta ahorita, en lo que me dice aquí, que es estable. Tú y yo sabemos que no es tan estable. Tú y yo sabemos, porque tú trabajas en el área de la salud mental, tú y yo trabajamos todos los días atendiendo personas con crisis emocionales, personas con violencia severa, personas a punto del suicidio por causa de la violencia que existe en casa. Entonces, señores, alerta. Alerta con todo esto que está pasando, alerta con todo esto que está pasando, porque puede ser que tú estés en bien a gusto en la televisión, en la sala de tu casa, pero ya en la cocina o en la recámara, tus hijos estén golpeando, se estén maltratando o no sé qué esté pasando. ¿Es violencia? Claro que es violencia. Entonces, muchas veces ni cuenta nos estamos dando. O el chico está recibiendo violencia por medio de los correos electrónicos, las redes sociales. Chicos, montón de chicos recibiendo violencia y amenazas. Y Ángela, te dejo con este tema que es tan interesante. Si no, yo me llevo todo aquí toda la noche hablando. La violencia se viste de rosas, Ángela.
Así es, Hanna. Esa frase que tú le pones a mí me hace pensar cómo ocultamos la violencia, cómo muchas veces, a pesar de ser violentos, no lo reconocemos. A pesar de que hay agresión en el hogar, a pesar de que no se manifiesta tal cual y no es tan evidente, sí, porque se puede confundir una persona al decir, aquí no hay violencia, ¿por qué? Porque no hay golpes, porque no se quebran las cosas, porque no gritamos, ¿sí? Lo que desconocemos a veces es que hay otros tipos de violencia más pasivas. Hay agresión pasiva, donde sí, no te toco físicamente, pero sí te toco psicológicamente, sí te humillo. Si lanzo frases que te hagan sentir mal, si hay omisiones de cuidados, si te ignoro, si hay indiferencia, y estamos hablando también de un tipo de violencia que incluso a lo mejor las personas que en este caso son los violentadores lo pueden minimizar porque hay una negación ahí. Me pone muy sensible esta parte, este tema. Y tú decías, lo volvemos a dar. Creo yo que darlo nuevamente y volverlo a dar y cada mes y cada año y cada que sea necesario, es importante hablarlo como principio informativo, porque esto que estamos haciendo nosotros es informativo, es tratar de sensibilizar a la población, a las personas sobre el impacto que tiene, el impacto social que tiene la violencia. Aunque esta se gesta en casa, sí, porque pues de ahí partimos todos, pero también hay un impacto, sí, un impacto socialmente, porque esos niños que ven violencia crecen y esos niños repiten, o son los niños que se suicidan, o son las niñas que reciben golpes y que crean su propio hogar así, o son los futuros asesinos en serie, ¿sí? O los ladrones, o los que hacen bullying en la escuela, pero ¿de dónde vienen? Entonces, creo necesario ese tema muy seguido, como tú mencionabas ahora con el COVID, ha aumentado. Hay un incremento de violencia en el hogar y pueden ser por varios factores. Puede ser que a lo mejor los papás, papá y mamá, siempre han sido violentos, pero no están en casa. Esa violencia la desquitan en su trabajo, en otros lugares, ¿sí? En sus reuniones, pero ahora que se ven obligados a estar en casa, ¿quiénes son las víctimas? Los más débiles. Para que haya violencia es que yo estoy realizando un abuso en contra de alguien inferior, alguien más débil. Y si quisiera hacer como una diferenciación entre los conceptos. Los conceptos porque de repente podemos confundirnos y partir de ahí, ¿no? No es lo mismo tener ira, estar enojados, no es lo mismo ser agresivos a ser violentos. Van de la mano, una de la otra. Pero sí puede haber alguien que tenga ira, que se enoje constantemente y no necesariamente ser violento, ¿sí? En otros temas hemos hablado de estas emociones, de la ira en este específicamente de la ira, ¿no? Esta emoción es parte de nosotros, es parte del ser humano, pero cuando es mal manejada, la ira nos lleva a la agresión, ¿sí? Cuando yo no soy consciente de esta emoción y no sé gestionarla, le permito que dé rienda suelta, que se incremente esa ira. Le agrego pensamientos hasta llegar a la agresión y empezar a tener comportamientos agresivos, ya sea
hacia los que están al lado de mí, de una forma verbal. Posteriormente, dependiendo la impulsividad, llegamos a los golpes y estamos hablando de una agresividad nada más. Pero la violencia, ¿qué es? Sí, va una de la otra. Cuando se presenta la violencia, es algo que yo ya planeo. Sí, es una acción intencionada, consciente. Yo ya sé que le quiero causar daño a alguien. Y ahí estamos hablando de violencia y no de un impulso agresivo. ¿Sí? Entonces, van de la mano. Una ira mal manejada nos lleva a la agresión. La agresión nos puede llevar a la violencia. Y este comportamiento violento es del que estamos hablando específicamente. Una constante, vamos a hablar de esta violencia en el hogar. ¿Por qué? ¿Por qué en el hogar? A pesar de que se presenta en muchísimos lugares, se presenta en lo laboral, se presenta en la escuela, se presenta en muchísimos lugares, pero ¿dónde se gesta? ¿Dónde aprendemos? En la pequeña sociedad. ¿Sí? Y esa violencia se da porque estamos imitando modelos, porque vivimos abusos en la infancia y repetimos. ¿Cómo se vive esta violencia en casa? ¿Sabes qué me inquieta, Hanna? Que tú decías aquí, vamos a irnos de lo particular a lo general, aquí en Baja California, en Tijuana. En Tijuana, tan solo en tu colonia, revisa, abran los ojos. Pónganse un momentito a pensar. Es más, ni siquiera en las colonias, empiezo por mi casa a revisar, a hacer conciencia. ¿Qué conductas tengo yo que pueden ser violentas y no me doy cuenta? ¿Cuál es mi comunicación con mi familia? ¿Es de una forma agresiva que pueden generar violencia? ¿Que hay caos? ¿Sí? ¿Que constantemente hay gritos? ¿Cómo está? ¿O puede suceder lo contrario? Cuando no identificamos porque no hay gritos ni golpes, podemos decir, no, en mi casa no hay violencia. Pero ¿sabes qué? No hay comunicación. Hay indiferencia. Mis papás no se hablan. Cada quien por su lado. Mi papá no le da el dinero a mi mamá si ella omite hacer algo. Entonces ahí viene la manipulación. Y piensan que es violencia. No lo saben. Esto se ejerce día con día. Entonces, es hacer conciencia. ¿En mi casa está pasando sí o no? ¿Cuáles son las características? Yo me quiero enfocar como en esa parte como pasiva, porque la violencia física es muy obvia, ¿sí? Pero la otra no, puede pasar desapercibida. Puede pasar desapercibida y en casa de repente siempre hay un miembro de la familia al que le resulta menos tolerable lo que está sucediendo. El que tiene los síntomas, el que va a consulta, ¿sí? Y en él recae todo lo que se está viviendo en el hogar. Los demás no se adaptan al medio, viven en un estado de negación, ¿sí? Pero estos chicos o estas chicas o esta mamá o este papá que sí identifica que algo no está bien, es el que acude y es el que expone. Sí, pero este ejercicio no se hace constantemente. ¿Sí? Como te decía, son las pequeñas, ¿no? Señales. Pequeñas señales. Y podemos hablar, por ejemplo, del abuso emocional, juegos mentales que se pueden empezar a dar. Como violencia psicológica, ¿no? Podemos escuchar frases como, ¿sabes qué? Me voy a llevar en momentos de enojo.
hay una tensión, no sé manejar esa tensión, empiezo a agredir verbalmente, ¿sí? O muy sutilmente. ¿Sabes qué? Vienen las amenazas sutiles. No te gusta hacer nada en la casa, eres una floja o eres un flojo, ¿sí? Me voy a llevar a tus hijos, te los voy a quitar, estás mal de la cabeza. Esas pequeñas frases que aparentemente son inofensivas, claro que van deteriorando el autoestima de la persona que está recibiendo estos comentarios constantes. Parece que no, pero estos comentarios afectan. Tarde o temprano la persona la vemos depresiva porque está sometida, ¿sí? Sin embargo, continúa, ¿no? Y en la fase de negación, no, pues si no hay violencia en mi casa, pero ¿de dónde viene esa depresión? ¿De dónde viene esa falta de paz, esa comunicación, esa armonía en tu hogar? Si no hay violencia, como le llamamos. Vienen también los desprecios, humillaciones, qué gorda estás, o empiezan como chistes. Eso, qué gorda, mira a la gorda, y jajaja, ante los amigos, ante la familia, ay, mi mamá cocina mejor que tú, que aunque lo puede decir en un tono de risa, sigue siendo agresión contra la otra persona. Generalmente, cuando se llega al punto o al desenlace que tú mencionabas en un principio, hay tantas muertes, hay tantos suicidios, hay tantos, ¿sí?, homicidios. Todo partió de algo. ¿Por qué mi hijo se suicidó? Y no entendemos hasta que nos informamos, hasta que preguntamos, porque toda la violencia tiene síntomas en el hogar. Claro. Hay síntomas. Y cuando les doy la vuelta, van creciendo. No los observamos, no son evidentes, pero también hay una desatención. Sí, hay una desatención porque no estoy al pendiente de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa. Y entiéndase por violencia en el hogar, no solamente contra la mujer, contra los niños, contra los adultos mayores. ¿Cuántas veces los hijos grandes vivimos aún en la casa de nuestros papás? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Muchos de esos hijos son tiranos. ¿Por qué? Porque ya tengo que los 20 años, que los 30 años, no trabajo, no pago recibos. ¿Y ahí están? Pido que mi mamá me alimente, así como se oye, que me cocine, que me atienda, sin ser responsable de nada. Y aparentemente no hay violencia, ¿verdad? Pero pregúntale a ese adulto mayor cómo se siente. Agarrando la pensión los nietos o los hijos de la tercera edad. De la tercera edad. ¿Ya? Cuidando a los nietos, haciéndose cargo de todo a todo, ¿no? Y todavía tolerando, esta comida no me gustó. ¿Sí? Yo salgo cuando quiera. ¿Creen que eso sea violencia? ¿Tú qué crees, Hanna? Claro que sí, en su totalidad es violencia. Cuando una persona de la tercera ya debería estar más tranquila, ya debería estar disfrutando de su pensión y no lo hace. Así es, y muchas veces también esto se da por sobreprotección. Si podemos como entender la raíz de esto, quizás... estos niños, yo evité que sufrieran, yo los sobreprotegí, yo actué como guardaespalda con ellos,
para que ellos no tuvieran ningún malestar y así fueron creciendo. Ellos no están acostumbrados a pasarla mal, a equivocarse. No saben qué es frustrarse y si lo saben, no saben cómo manejar esa frustración porque no han crecido, porque se trataron como niños y hasta la fecha se siguen tratando como niños y ellos cómo creen que se comportan como niños. Si a un hijo de 20 años yo le cocino, le lavo la ropa, le permito que pues que no tenga reglas, que salga cuando quiera. Si estudia o no estudia, que juegue a lo que quiera, entonces estamos hablando de un maltrato y no parece, ¿verdad? Sin embargo, lo es porque inconscientemente le estoy diciendo a mi hijo, tú no puedes, ¿sí? Y no lo dejamos que fracase, no lo dejamos que se levante solo. Si es pequeño y se cae, vamos corriendo para impedir que sufra, que le duela. Tampoco es como que echarlo solo a la vida y que vaya solo creciendo, claro que no, pero sí encontrar como ese equilibrio entre no sobreprotegerlo, sí cuidarlo, sí brindarle herramientas, para que él empiece a crecer, a ver sus pequeños logros, a frustrarse y a pasar esa frustración del aprendizaje. Entonces, de cierta manera, ¿qué estamos haciendo equivocadamente? Y no es por juzgar a las familias, no es para que señalarlas, que se sientan señaladas, no. Este espacio es para crear conciencia, es para crear sensibilidad Sí es. en ti, en mí, en revisar, ¿sí? Ciertamente, pues violencia ha habido siempre, siempre en nuestra historia está presente la violencia, que antes, en los tiempos de antes, era vista normal, ni siquiera yo creo llevaba el nombre de violencia. En aquellos tiempos eran torturas, eran los papás de antes golpeaban, ¿sí? Y era generalmente el hombre el que le pegaba a los hijos, a la mujer, ¿sí? Recordarán que en los tiempos de antes la mujer pues no trabajaba, se quedaba en el hogar, Sí. ¿sí? Se hacía cargo de los hijos. Si un hijo se portaba mal, era el papá el que lo reprendía y no de bonitas maneras como ahora se han aprendido a través del tiempo. Yo creo que se ha avanzado en ese aspecto, nos hemos civilizado y todavía nos falta mucho por acabar con esa violencia, por aprender a manejar esa ira. Nos falta mucho, pero creo que vamos en el camino, Hanna. Totalmente. Sí, sí hay muertes. Duele ver todos esos datos que tú mostraste en un principio. También estuve investigando muertes de niños, muertes incluso en el embarazo por un mal golpe, etcétera, etcétera, que es inevitable no darle la vuelta a la página sin sentir algo, una impotencia. ¿Qué podemos hacer? Tremendo, tremendo dolor, Ángela, tremendo dolor. Estuve, si me permites, buscando, leyendo las estadísticas en Tijuana, Baja California, México. No, tú dices, es inevitable no sentir esa parte de ti como ser humano, esa parte, ¿verdad? Y decir que nos está pasando y que muchas programas, noticieros te dicen que está la cosa más calmada, que está todo más tranquilo, pero buscando y buscando y buscando te das cuenta y bueno, te digo, como trabajamos en el área de la salud, atendemos todos los días casos críticos, atendemos todos los días personas, familias completas, nos damos cuenta que no es que está calmada la cosa. Entonces, como tú dices, ver niños violentados, jóvenes violentados,
Es inevitable, lo dijiste de una manera muy, muy fuerte, muy, muy acertada. Inevitable no sentir, no voltear la cara y decir, ay, pues ahí se ven. Es inevitable. Bueno, que hay personas que dicen, yo ni me meto porque no quiero bronca, no quiero saber nada de esto. Pero no me dejan mentir que, aunque obviamente no nos podemos meter en familias y meternos, hey, no le pegues, hey, no podemos meternos, se tiene que hacer todo de una manera en orden y saber cómo poder ayudar a esa familia, que ese tema me gustaría que también nos ayudase un poquito, pero es inevitable, inevitable no sentir Ángela. Así es, Hanna. Pensaba ahorita que comentas, ¿quiénes son los protagonistas en la violencia? Uf. ¿Sí? Y tenemos tres. Tenemos, pues, los que maltratan, los represores, los que ejercen esa violencia. Ese es un protagonista. Los otros son, pues, los abusados, ¿sí? Los que reciben el maltrato, las víctimas. Y están los otros. ¿Quiénes serían esos otros? Pues esos otros son los indiferentes, los que están mirando y no hacen nada. Las personas pasivas o los instigadores, los cómplices, ¿sí? Esos otros, esa parte de otros, es preocupante. ¿Sí? Es preocupante porque puede estar una persona ejerciendo violencia sobre otra o sobre un menor ante tus ojos. Y no puedo entender cómo te puedes dar la vuelta y no pasa nada. Y continuar. Cuando hay muchas cosas que podemos hacer, muchas, incluso en nuestro hogar, pequeños cambios que empiecen a detener esa violencia, a evitar. Si tú supieras que esa pequeña intervención en casa, ese pequeño, no le grites a tu hijo, ese pequeño, puedes hablarle de una forma diferente a tu hijo o a tu hija. O sabes que no le levantes la voz a tu abuela o a mi mamá o a mi papá, esa pequeña frase que le ayude al otro a entrar en conciencia, puede hacer cambios. No sabes, pero si esas muertes que ya ha habido, si se pudieran evitar, si se pudieran haber evitado con pequeñas intervenciones de esos otros que estamos observando. No podemos hacer nada por lo que ya sucedió, pero sí podemos empezar a actuar. A ver, señora, Me encanta esa encuentre. frase, eso que dijiste, Ángela, cambiando tu pequeña forma, ¿verdad? De hablar, ¿no? De cómo te diriges a tus hijos, a tu esposo, cómo te diriges a tu esposa, cambiando, cambiando esa, pero somos tan poderosos, somos ay, no, tan orgullosos, egocéntricos, yo no sé, hay tan, cada Sí. ser humano es tan diferente, que ¿por qué tengo que cambiar si siempre desde que... Desde chiquito yo he hablado así y te friegas, ¿no? Como dicen por ahí. Pero cambiando nuestra forma, Ángela, por amor a nuestra familia, por amor a nuestros hijos, por amor a nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestras pequeñas y grandes y hermosas generaciones. Hanna, y sí se puede, o sea, aunque le toques el ego a la persona, ten por seguro que tú ya lo dijiste. Y aunque su ego se vaya lastimado, se va a llevar esa frase que tú le Ah. dijiste. Y cuando esté tranquilo y cuando esté relajado, va a acordarse de esa frase. Y entonces puedes decir que estás haciendo algo y no te quedas en como protagonista del grupo de los otros, ¿sí? Fíjate que hay una parte en el ser humano que puede detener la violencia, que estamos desarrollados para, aun cuando está a punto de matar a alguien, detenga esa violencia,
Sí, hay estudios que lo demuestran, incluso en los animales, Hanna. Sí, comentaban, estaba viendo un video de una doctora que comentaba cuando se están peleando entre lobos, cuando un lobo está a punto de matar al otro, que ya está en su yugular para matarlo. Si mira que el otro lobo sea orina, no lo mata. O sea, y es inconsciente, se detiene. O sea, y está en el ser humano también. Entonces, empecemos a movilizarnos, no a ser pasivos viendo cómo. Este espacio me gusta porque es informativo como primer paso. Vamos a conocer qué es la violencia, vamos a partir de ahí, ¿sí? ¿En qué parte estoy yo? Si solo tengo ira constantemente, si soy un agresivo pasivo, si soy alguien que agrede físicamente, verbalmente, que humilla, o si soy una persona violenta y que constantemente estoy planeando hacer daño a alguien, ¿sí? ¿En qué parte estoy? Detenerse, hacer cambios, porque tiene un impacto social, ¿sí? Es bien impresionante, Ángela, si me permites. Una madre de familia, ahora que pusimos el tema de que íbamos a hablar, varias personas, estuve platicando con varias personas, una de ellas me decía, los hermanos siempre, la primera, ¿no? Los hermanos siempre se han peleado. Me dice doctor, doctora, los hermanos siempre se han peleado. ¿Eso también es violencia? Claro que es violencia, ¿cierto? Pero otra cosa es cuando esa violencia, que no es que no, no es que, no es que, no estamos diciendo, hay personas que me decían, es que mi papá o mi mamá no son malos, es que ellos creen, por ejemplo, creen que yo tengo que servirles al 100%. Y si no lo hago, soy una mala hija, mi papá siempre me está exigiendo cosas, mi papá siempre me está ordenando, y si no lo hace, soy mala hija o soy mal hijo. Entonces dice, ¿eso es violencia? Ay, déjame decirte que en su totalidad sí es violencia, porque papá y mamá tenemos que aprender que los hijos no los estamos criando ni los tuvimos para que me sirvieran, ni para que me den, ni para que estén conmigo. Si yo empiezo a exigir, es una violencia, Ángela, pero Claro. no es porque el padre y la madre sean malos, es porque vienen de una generación, así nos enseñaron, así nos, si yo no le hablaba a mi mamá me decía, o sea, ¿quién le tiene que hablar a quién? ¿Yo a ti o tú a mí? Tú eres la hija, yo, mamá, tú también tienes que hablarme, ¿cierto? Háblame tú a mí. No, Claro. tú eres la hija. Así es. Y son patrones que están repitiendo los papás. En su totalidad, Ángela, en su totalidad. Así es, No ya todos, pero no en su totalidad, no todos, porque hay una violencia que las generaciones no hubo violencia, pero de repente aquí hay violencia. ¿Qué pasó si su papá, su abuelito nunca fueron violentos? ¿Por qué él sí? No todos, pero muchas, muchas personas. Y la persona que es violenta, inconsciente, esa persona violenta inconsciente, donde le ordena, grita, patalea, pero hay una persona que es consciente, tú y yo lo sabemos, que son conscientes, ¿verdad? así es, que esa persona consciente, mientras no sean los hijos los que intervienen ahí, porque, bueno, también hay una parte de los hijos ahí, los menores, ¿cómo viven ellos esta violencia? Pero sí, volviendo al caso que me comentas, Hannah, claro que es, la manipulación es una forma de agresión totalmente. Sí, que está muy ahí sutilmente. ¿Y cómo no? Es agresiva, pasiva, pero ahí te doy en el. Te estoy hiriendo, pues, te estoy exigiendo y manipulando, porque si no, te hago sentir mal. Sí. Entonces, sí, como bien decías, ellos vienen de otros patrones de conducta. Lo interesante es que nos cachemos. Que sí es, que no es, y tampoco confundirnos a la hora de
marcar pautas, establecer límites con los hijos, Es maravilloso. reglas, porque se puede, no quiero ser violenta ni agresiva, entonces te permito, ¿sí? Y volvemos a lo opuesto. Sigue siendo violencia, pero de una forma diferente, Más sutil, ¿no? más sutil. Ahorita lo que están normalizando y están viviendo muchos niños, desde los 4 años, desde que ya traen su teléfono, su tablet, hasta los adolescentes, estos jueguitos, ¿no? Estos jueguitos súper agresivos. Para empezar, eso genera una adicción. Y una adicción, ¿sí? En una adicción también puede generarse una violencia. Si es una adicción, al retirarle tú el objeto de su adicción, ¿qué sucede? Están de Primero mal se lo damos y humor. ahora se lo quitamos, ¿no, Ángela? Primero nosotros somos lo que, Navidad, hay que darle el aparato más moderno para que tenga, juegue sus videojuegos. Ojo, ya vamos a entrar en Navidad. ¿Y qué pasa después, Ángela? Ahí los estamos mutilando, quitándoselos las apuestas porque se portó mal el chamaco. ¡Qué cosa! Y no hay límites, Hanna. Alguien puede durar con su tablet, su teléfono, todo el día. Todo el Todo día. el día. ¿Y hay Todo el día. violencia ahí? ¿Se preguntan si hay violencia? Claro que sí, porque lo estoy descuidando, ¿sí? Cuando sé que el manejo de los juegos son ciertos horarios, ¿sí? Ciertos juegos nada más. Traten de evitar esos juegos donde se maneje la agresión, la violencia. Está muy comprobado que los niños que juegan ese tipo de videojuegos se vuelven violentos, se vuelven agresivos. Y yo los veo, los observo, porque quieren andar matando. Ya de repente los ves que se avientan, ya de repente los ves que se enojan y. Aunque están imitando jueguitos, se hace parte de su conducta. Entonces, sí estén al pendiente de qué están. Hanna, sentí que te ibas. No, Sentí aquí que estoy, bien ibas. puesta. No te preocupes. Yo sentí también que tú te ibas, pero dije, nos estamos yendo las dos, pero aquí estamos, Ángela. Internet, de repente, Internet nos traiciona, ¿ok? Sí, déjame, chico. Claro. Voy a aprovechar que Ángela se perdió un momentito. Regresé. Yo sé que muchos de ustedes que nos están escuchando, y de repente tú ves que yo me río un poco, bromeo un poco, no, no porque el tema sea de broma o de risa, no. De repente digo, sí, o sea, hay cosas que estamos hablando que son muy fuertes o que son muy, muy, muchos de ustedes a lo mejor lo están viviendo, algunos hogares, alguien que nos va a ver este video mañana, pasado, no sé cuándo nos vas a ver. No sé qué grado de violencia hay, no sé qué estás viviendo tú, no sé si el padre o la madre, los entre hermanos. Hay casos muy fuertes, Ángela, como una chica me decía, toda la vida mis padres fueron ejemplares. Ejemplares, Ana. Pero mi hermano mayor ya no me golpeaba ni donde me veía el hombre, donde me veía me golpeaba. ¿Dónde estaban los padres? Tan ejemplares que eran, ¿dónde estaban que no detenían a los hijos, ¿no? Para pelearse. Entonces, yo no sé qué tipo de violencia tú estés viviendo ahora y voy a dejar que termine de hablar, Ángela, pero de verdad, yo aquí abajo voy a poner el Facebook o dónde pueden localizar a Ángela. Ella está consultando. Pueden sacar cita directamente con ella o pueden contactarme a mí también y yo las canalizo para con ella. No te quedes, es el primer paso para que tú, tu hogar, tú, tu vida, que mi esposo no quiere, ¿cómo voy a buscar este ayuda si mi esposo no quiere? Tú busca, muchacha, tú busca. Nos ha contactado hijos. 18, 19 años, desgraciadamente los han contactado hijos menores y no podemos hacer más nada. Los hemos tratado de canalizar. Mi hijo ve y busca allá, mi hijo hace esto, pero no podemos hacer más nada, pues, pero aún a menores hemos tratado de apoyarlos. Entonces,
Yo sé que muchos de ustedes nos están escuchando y eso, estamos tocando partes muy sensibles del ser humano y más a las personas que están sufriendo ese tipo o diferente tipo de violencia. Probablemente tú no supas golpes, ¿no? Probablemente a ti no te golpearon ni te están pegando, pero a ti te están diciendo todos los días que tú estás vieja, gorda, fea, y probablemente todos los días te están diciendo que tu comida no es tan buena y probablemente, mira, esa gorda, fea y que no cocina bien, tiene que poner un alto a eso, porque tú no naciste para que todos los días te estén humillando y eso es una violencia total, total. Y yo siempre le digo a las personas que están a mi lado, trato de rodearme de gente que siempre me está diciendo cosas lindas y mis verdades que me las diga, no importa, pero ten cuidado, no me trates de navajear. A mí dime las cosas, las verdades también, porque eso me enseña también, pero no trates de matarme porque yo me voy a defender, ¿verdad? Nadie quiere ser golpeado ni maltratado. Okay. Pero es maravilloso cuando te dicen, oye, corazón, pues sí, la comida como que no, hoy no te sal, no, no tenía mucha sal, ¿qué pasó? O sabes que sí, se me pasó. Es muy diferente decirle, siempre la haces así, siempre te sale mal. Y empezamos un tipo de violencia y es tan sutil, por eso se viste de rosas, es tan sutil a donde llegamos a una estadística de violencia, asesinatos y muertes totalmente drásticas, Ángela. Pero bueno, te dejo, Ángela, te dejo ahora para terminar nuestra charla. Bien, hablamos pues de esa parte sutil, ¿no? De ese tipo de comunicación que tenemos con el otro, no asertiva, agresiva, porque sí son, es comunicación agresiva, eso que le estés diciendo, criticando constantemente a tu pareja, a tus hijos, ¿sí? A los hijos, ¿sí? Eres un tonto, eres esto, eres lo otro, jugando también. Sí, He señora. escuchado muchos padres que jugando, se comunican agresivamente con el niño y el niño pues no tiene la capacidad para saber qué está bien, qué está mal, va creciendo con esas ideas, ¿sí? Ahora vamos a revisar un poco sobre cómo se vive más claramente la violencia en el hogar, pero cuando sí se expresa. Vamos a hablar del ciclo del abuso, que hay un ciclo de abuso. Primero es un aumento de la tensión, ya sea que alguna cosa enfureció a la pareja, vamos a enfocarnos en los papás en este caso, generalmente son los que inician esta violencia, el hombre por lo general. Y los factores son... La estadística sigue alta con el hombre. Con el Y ha hombre. subido con la mujer, ha subido la mujer. Ya no están los tiempos de nuestro papá, que la mujer era 1%, 0%, y el Era hombre era 10. 7, ¿no? Ahora la mujer ahí va para arriba, va para adelante, ¿no? Ya va un 8, 9%, y el hombre está en sus 10 todavía. Hombrecitos, todavía estás arriba. En la violencia, el Sí. hombre va ganando feo. Y son varios factores, ¿no? Los que hacen que se dé esta conducta violenta. Puede ser que la persona consuma alcohol o consuma alguna otra sustancia, o también personas que no saben manejar sus emociones. Ya viene tenso, viene con un estrés del trabajo o con los amigos o de donde viene. Ya trae un estrés, pero va aumentando. Permite que ese estrés aumente porque en cierta medida el estrés es positivo, es bueno. En cierta medida, el estrés te ayuda a hacer cosas, a realizar, a moverte, a cumplir tus metas. Pero cuando hay un aumento exagerado de estrés y no lo sabemos manejar, es cuando viene la explosión, ¿sí? Y el primer ciclo sería el aumento de esa tensión, ¿sí? La explosión es cuando ya sea que atacamos verbalmente o físicamente. El ataque físico siempre antecede al verbal. Primero te digo algunas cosas ofensivas y posteriormente va la violencia física. ¿Y qué sucede? Que en esta parte ambas personas pueden negar. En el ciclo del abuso, ambos están en la etapa de negación, ¿sí? Ya sea que la víctima dice, no, es que no fue para tanto, ¿sí? No, no,
realmente nomás me empujó y empieza a negar que hay un abuso ahí. Si lo que me dijo estaba jugando. No, no. Nunca lo había hecho. Nunca lo había hecho. Y incluso la víctima se culpa a sí misma. Y por supuesto, la negación por parte del abusador. Sí, ella tuvo la El culpa. perdón constante. Ella me provocó. ¿Sí? Después de que explotó y la agredió. ¿O sabes qué? No hay violencia porque no me Y lo pegó. hice, pero ya le pedí perdón. Sí le empujé, sí le grité, lo que tú quieras, pero ya le pedí perdón. Qué injusta que no me perdona, o qué mala porque no esto. Ya pedí perdón, o sea, ya cambié, Ahí ya me renové, ya soy una nueva persona. viene la etapa del remordimiento, ¿no? Cuando, en ese ciclo del abuso. Tensión, explosión y remordimiento, decías tú. Ya le pedí perdón. Y como en esa fase del remordimiento, la persona que abusa, ¿sí? Se agarra de todas las formas posibles de convencer a la pareja porque ya la conoce el lado sensible, el lado que a ella le gusta y por ahí se va. Entonces, obtiene ese perdón. ¿Sí? La víctima en este caso, como empieza a recibir todo lo bonito, piensa que va a cambiar y continúa ese círculo. No sabes qué, lo niega totalmente. Es que no hay violencia. No me pegó, pero sí quebró la vajilla, pero sí quebró mi televisor, pero sí me quebró el teléfono, pero a mí no me pegó. Entonces, son formas de violencia, es un círculo. Y en tanto no se rompa esa negación, ese círculo va a continuar y va a continuar hasta llegar a algo más grave, hasta que la persona termine en el hospital. Eso es lo que vive la pareja en un círculo de violencia. Pero El ahora, mismo ciclo, Ángela, se vive hijos que golpean a sus padres o padres que golpean a sus hijos, ¿cierto? cierto. Cierto. Ojo, papás que se dejan golpear por sus hijos. Él siempre, mi hijo es bien noble, pero cuando se enoja, pues nadie se lo controla. Niños de 13, 14 años que patalean y golpean a medio mundo, o a jóvenes, adolescentes, en la adolescencia tardía, 25, 24 años, donde son maltratadores de papá y mamá, Ángela. Ciclo, Así mismo es. ciclo. Están imitando un modelo de conducta, repiten. ¿Por qué? Porque, ok, ¿cómo viven los niños la parte de las peleas de los papás? Porque aparentemente ellos manifiestan que los hijos no los ven, pero los hijos sí se dan cuenta. Aunque estén encerrados, claro que se dan cuenta. ¿Y qué sucede con ellos? Pues tienen trastornos del sueño, ¿sí? Donde les da miedo dormirse, donde tienen pesadillas. Y podemos identificar estos síntomas en el niño, cómo le está afectando la pelea de los papás. Tienen dolores y molestias misteriosas. De repente, tengo colitis, me duele el estómago constantemente, hay dolor de cabeza. Los niños no saben por qué tienen todos estos síntomas. Simplemente su cuerpo los manifiesta por lo que se está viviendo en casa y ellos no saben expresarlo. Tienen temores, ansiedad de que los lastimen, de que maten, tienen miedo de ir a la escuela, tienen preocupaciones, les da miedo separarse de la mamá, se empiezan a volver inseguros, ¿sí? Tienen problemas de conducta, empiezan a molestar en la escuela, empiezan a consumir algún tipo de droga, ¿sí? Incluso a pensar en el suicidio. Tienen problemas para comer, se orinan en la cama, hay regresiones en su etapa del desarrollo. De repente mi hijo de 10 se empieza a comportar como un niño de 5 años, porque se empieza a sentir inseguro de todo lo que su ambiente ya no es seguro, ¿sí? Ya se ve amenazado, ya no sabe, ya el temor ha crecido, tienen problemas con los demás, hay pérdida de interés. Si antes quería ir a jugar con Juanita, pues ya no me dan ganas de ir a jugar.
me empiezo a aislar o soy abusiva con los demás. Todos estos síntomas se presentan en los niños. Hay problemas emocionales. Si antes jugaba afuera, no sé, a la pelota, ya dejé de hacerlo, empiezo a perder el interés como niño. ¿Y qué, cómo afecta? ¿Cuáles son estos factores relacionados? Entre más intenso y feo sea el conflicto, más severos van a ser los síntomas en los niños. E incluso ellos pueden llegar a tener pensamientos de es mi culpa, se Sí. están peleando por mí. ¿Se pueden imaginar papás que se pelean esa carga que se lleva el niño? Y tiene que ver también con el género. Esta culpa se la llevan más los niños que las niñas. La edad, entre más pequeño Se sea lo el niño, guardan, Ángel, se lo entre guardan. más pequeño sea el niño, más daño les causa, más se arraigan esas sensaciones. Y otra cosa, cuando el niño intenta intervenir, hay niños que la hacen de referees, se ponen en medio de los papás y entran al círculo que se está dando. Entran ahí y los síntomas son más severos en estos casos. También puede suceder que si se dan estos problemas, estas situaciones, estas violencias, y los padres empiezan a solucionar de una forma asertiva, empiezan a comunicarse de una manera positiva, empiezan a darse tiempos fuera y a calmarse por sí solos, automáticamente le dan esa tranquilidad a los hijos. Por eso es tan importante que aprendan. Los papás, si no lo saben, estamos aquí nosotras, ¿sí? Hay una red de psicólogos, hay instituciones incluso para apoyar estas situaciones, para apoyar a estos casos de violencia. Se puede salir de ahí, claro. No es tacharnos todo el tiempo si estamos viviéndolo actualmente y yo soy el que violenta, yo puedo cambiar y yo puedo detener esto, porque ni siquiera los que violentan tienen paz. Claro que no, evidentemente no. ¿Sí? Manifiestan que ellos, ya sea que vienen de un hogar similar donde hubo abuso en su infancia y están imitando modelos. ¿Sí? Entonces, empiecen por ahí. Hay tantas dependencias, Ángela, que pueden ayudar, que puedes levantar un teléfono, 911, DIF estatal, Dirección Prevención del Delito, que nos ayudan, Institución de la Mujer en Baja California. Hay muchas dependencias. Y ahorita abre la. Tú te la puedes pasar todo el tiempo en Facebook, todo el tiempo te la puedes pasar en Facebook. Y en Facebook tú puedes poner ahí arriba, ¿verdad? Dependencia contra la violencia. Y ahí te va a salir montones, montones. En Tijuana, en Baja California, donde estés, ahí te puede salir. DIF estatal, año tras año, busca, Ángela, programas de violencia intrafamiliar. Año tras año, busca cómo meterse en las redes sociales para que se comuniquen a DIF estatal, DIF municipal, constantemente. Entonces, yo sé, a una persona me decía, si así no se quieren, si no se quieren, es porque no quieren salir del círculo. No se trata de no querer. Hay personas que no pueden. Hay que comprender a las personas que tienen violencia. No se trata de que, pues es que ya no quiere salir, está en el círculo vicioso. No es así, Ángela. No es así. El miedo, Ángela, nos ata, no solamente emocionalmente, físicamente nos frena. Y por más, Así es. hay que comprender que esa persona que yo decidí estar el resto de mi vida con él porque lo amaba, o esa persona que es con la que yo nací, que es mi madre, mi padre, esos son esos héroes que en un momento fueron mis héroes, son los que me están golpeando. ¿Cómo yo voy a levantar mi voz en contra de esos seres, de esas personas tan valiosas para mí?
No se trata de que no puedan o que no quieran, Ángela, que no quieran, es que no pueden, muchos no podemos. Y podemos vivir año tras año en esa violencia silenciosa, voy a ponerle así, en esa violencia donde no puedo hacer, no puedo hablar, que ni a nuestros amigos. Una vez nos hablaron de una escuela en San Diego. Trabajamos con personas en San Diego, en el Cajón, Los Ángeles, trabajamos hasta la fecha, gracias a Dios. ¿Qué pasa? Una escuela nos habla y nos dice, un niño presentó, en las escuelas siempre tienen psicólogos ahí en San Diego, siempre tienen sombras, tienen ayudantes que les ayudan allá. Pero nos hablaron y nos dijeron, el niño está sufriendo violencia, pero no sabe nadie, está pasando esto y está pasando lo otro, y canalizamos a la madre familia para acá. Eso nos ha pasado muchos años atrás hasta la fecha. ¿Qué pasa? ¿Cómo identificaron? Porque el niño no hablaba. Y ni la maestra, ni los mejores amigos, ni nada. Pero por ahí salió que un día se mete al baño y el niño empieza a llenar de popó el baño, sin palabras. Ojo también con lo que hacen nuestros hijos. Las conductas, ajá. Las conductas, Ángela, porque ahí fue donde descubrieron y dijeron, ¿qué pasó? El niño estaba sufriendo violencia. ¿Sí? No, no sabía cómo expresar y No, manifestarlo. no, no, A no, su no. manera lo hizo, un grito desesperado. Gritos desesperados. Sí. Hay gritos desesperados sin abrir la boca, silenciosos, Ángela. Esos gritos, a mí me ha tocado ver niños que con la pura mirada me está diciendo, me golpean. Niños que nos han traído a consulta mutilados, que sus no tienen, no mueven sus brazos, que no hablan, que no quieren caminar más para adelante. ¿Por qué? Porque están viviendo ese tipo de violencia, definitivamente. Y ellos tienen, como tú decías, la gente que no está viviendo esto puede decir, es que no quiere, es una tonta, es un tonto, pero sabes que hay una indefensión aprendida ahí, ¿sí? Que la víctima piensa que haga lo que haga, no va a poder salir Claro. y no puede, y realmente no puede, ¿sí? Se necesita agarrar de alguna manita por ahí que la vaya llevando, porque muchas veces están tan violentadas que se creen que no pueden. O sea, la violencia aísla, va aislando a la víctima poco a poco. ¿Sabes qué? No salgas con tus amigos, no salgas con tus papás porque me caes mal. Y poco a poco se empiezan a ver solos ante su agresor, ¿sí? Empiezan a dejar las visitas familiares, las fiestas con los amigos, con las amigas, y todo le empieza a molestar porque es la idea del agresor, aislarla. Viene el machismo, ¿sabes qué? Tú nada más en la casa, tú no trabajas, ¿sí? ¿Y qué va sucediendo? Que le va quitando su autoestima, su seguridad. Por eso una persona que vive esta agresión cree no poder, cree que no puede. No es que le guste, no es que está acostumbrada, no es que está feliz, es que no puede. No puede. Sí, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? O tú, si estás en ese lugar y eres de la parte de los otros que estás mirando y que no haces nada, haz. Empieza a ser, o tú misma, yo te digo a ti, hombre, mujer, sí puedes hacer algo. Claro que sí. Empieza a creer en ti, empieza a sacar ese valor, y más si hay hijos ahí observando. Esos ojitos están sufriendo y te están mirando. Que eso sea tu motor y tu valor para tomar el teléfono de perdida. ¿Y sabes qué? No tengo para una consulta, pero sí hay estas instituciones que son gratuitas. Esto es informativo, nada más, pero sí cuando estamos en un problema de este tipo, sí necesitamos el apoyo de un profesional que nos lleve de la mano, que nos lleve a superar el proceso. No, pero es que mi amiga me escucha y me siento bien.
o voy con el padre de la iglesia, sí ayuda. Ayuda a que te escuchen, pero tú liberas pequeñas descargas emocionales, o sea, nomás liberas tensión, es bueno, pero hay que ir a la raíz, hay que ir a adquirir herramientas que me ayuden a afrontar y a manejar futuras situaciones similares. Muchas veces nos quedamos sin buscar esa ayuda. Tú decías, tiene el valor, ¿no? Hay que tener el valor de hacerlo. No te pedimos que hagas un gran cosa, levante un teléfono, mándanos un mensaje. A nosotros nos ha tocado, Ángela, guiar a la persona violentada, al joven violentado, guiarlo día tras día, día, hasta que por fin se atreve y va y mete la denuncia, hasta que por fin decide la mujer y se sale, o el hombre que se sale. Hemos recibido llamadas y alertas de hombres que no puedo salirme de aquí, no la puedo dejar, es el amor de mi vida, no sé qué hacer, hasta que logra. Y bueno, muchas veces nos ha tocado también que esa persona que es violenta, esa persona ocupa esa ayuda también, que esa persona necesita Así. ayuda. Definitivamente el violento también ocupa ayuda. Entonces, pero no se puede estar juntos, hay que intentar separación para que no haya ese tipo de golpes y ayudar a ambos y sí, tratar de guiarlos para que puedan ser ayudados, ¿verdad? Así es, yo también creo en eso. Yo sí La creo. reconstrucción de las parejas, pero de una forma sana. Y claro que sí se puede, o sea, no se trata de jamás en la vida lo voy a volver a ver, no, porque es otro ser humano que quizás también no sabe cómo manejar todas estas emociones, todas estas conductas, y si se presta, mucho mejor. Fíjate, Ángela, que hace muchos años atrás me acordé mucho de esto. A unos jóvenes, dos hijos, me trajeron a su abuelito, porque hasta la fecha el abuelo era violento a más no poder. Y me lo trajeron y el señor dijo: mira, yo estoy viejo para cambiar, vengo aquí porque mis hijos son los que me están manteniendo, los niños, sus nietos, y vengo aquí porque tú quieren que venga, pero ni tú ni nadie me va a cambiar porque primero eres una persona extraña. No me va a cambiar. Nunca se me va a olvidar ese hermoso señor. Voy a decir una mala palabra, si me perdonan los que están oyendo, los que están. Me dice, yo los problemas los resuelvo a chingazo. Entonces, a duro. Solamente así se aprende en esta vida. No, pues, callada, 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 lo escuché en la segunda sesión. Yo estoy aquí porque me trajeron, ya sabes. Y hablaba, hablaba. Y la tercera sesión, yo estoy aquí porque ya saben, mis nietos me traen. Y hubo veces que llegó muy enojado, muy molesto. Y dime cuántas sesiones va a haber y punto, porque yo ya no quiero estar viniendo. Dile a mis hijos que ya no necesito. Dile a mis hijos a mis nietos, pues, que ya no necesito. Y un día le dije, usted va a ser, va, les voy a decir a sus nietos que usted ya no ocupa cuando usted me lea uno o dos libros. ¿Qué le parece? Y yo lo dejo libre para todo, ¿no? Yo quería regalarle un libro donde él se conociera y conociera sus emociones y cómo ejercer y trabajar sus emociones. Le presté un libro, ese libro nunca se me va a olvidar, que siempre lo estoy compartiendo. Le presté un libro de las emociones, conociendo mis emociones a la tercera edad. Fue maravilloso. Ojalá que lo vuelva a recuperar yo. Creo que por ahí lo tengo. Tengo muchos libros. Se lo presté y es de letras grandes. Habla de la tercera edad, de cuando llegas a los 50, 60, 70, 80 años, ¿no? Y cómo romper esos patrones de violencia. Fue maravilloso, Ángela, porque yo no, me decía, el señor, yo aprendí mucho con él, yo pienso que él venía para que yo le enseñara con el libro. Él poco a poco fue cambiando, pero cada venida empezó a compartirme el libro. Ya no venía enojado, ahora me compartía. Usted sabe algo, me decía, pero se ponía muy picudo, ¿no? Usted sabe algo, que el miedo es para que yo aprenda a defenderme, para que yo aprenda a defenderme. Me alerta, me alerta. Si tengo miedo, tengo que frenarme. Ay, le dije, el miedo es para eso. Sí, yo lo sabía, pero miren, en el libro supe eso. Y poco a poco, o sea, las sesiones ya eran de aprendizaje. Ya, y luego después me dice, me acordé de usted porque en la casa, fíjese que pasó eso y sentí esa sensación, ¿no? Por ejemplo, de miedo. Y lo que hice es que dije, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer.
Entonces empezó no solamente a aprender, sino a ejercer, a leer y digo, a ejercer lo que iba aprendiendo. Es maravilloso, no hay edad, Ángela, para aprender y hacer cambios en nuestra vida. No hay. En todas las edades se puede aprender y se puede hacer cambios maravillosos, ¿no? Yo creo que mi mayor maestro son mi papá y mi mamá, mi papá que todos los días nos enseñaba algo nuevo y cómo cambiar y cómo ir modificando tu estilo de vida, porque así lo manejaba él, ¿no? Pues hay que cambiar, dice, pues ni modo, ni modo. Estamos en esta vida y hay que ir cambiando, hay que ir cambiando. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Para mi papá, que un hombre se pusiera una camisa rosa, pues era señal fea. Aquellos tiempos para mi papá, pero un día lo encontré con una camisa rosa y le digo, pa, ¿qué pasó con tu camisa rosa? Hay que cambiar. Los colores no hablan de mí. Yo soy Oscar, decía, yo soy Oscar, pero el color no tiene nada que ver, me dijo, aprende, aprende. Hay que cambiar, Ángela. Renovar o morir, Sí, literalmente. hay que cambiar, se puede. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Hanna. No importa la edad, porque si no nada más los hay jóvenes o adolescentes, hay también adultos mayores muy agresivos. Muy Y agresivos. ellos, así soy yo, y toda la vida he sido así, y pues se cierran. Quizás son factores, ¿no? Les da miedo ese cambio o ellos ya mantienen como un estatus a los demás, pero ¿sabes qué? Quizás no han aprendido una forma positiva de vivir, otras formas creativas, como tú le enseñaste a esta persona y Es le gustó. maravilloso. Después ellos te enseñan a ti porque tienen tanto que darnos los de la tercera edad, Sí. tanto que dar, pero se va aprendiendo. Ángela, te quiero agradecer, agradecer por tanto. Creo que me dice una personita que está viendo el programa, me dice, ni qué decir, estoy callada, silenciosa, no tengo nada que decir, solamente me identifico con lo que está hablando, con lo que están hablando, está diciendo, ¿no? Se me cerró la. Hay tanto, tanto, gracias a Claudia Corona, a Cleo, Garzón. Hola, Cleo, qué gusto que estés con nosotros. Gracias a cada uno que están aquí con nosotros. Ay, a Gelo, que ya nos hacía falta verla, qué bárbara, se pierde por mucho esta niña. A Marco, que dice, nuestras emociones lo son todo. Fíjate qué interesante. El contexto sí muy importante. Hola, psicóloga Ángela y Hanna. Qué gusto verla. Totalmente es violencia, dice Jess. Dice Carlita, cuando te dicen ya estás vieja, es decir, lo que hablamos ahorita, ¿no? Qué fuerte el tema. Bendiciones y gracias por su interesante plática. Qué lindo que ya empezaste, Hanna. Me da mucho gusto. Y empezaste con la psicóloga tan bonita. Aquí estamos, aquí estamos, Gracias. aquí estamos y vamos tarde. Yo sigo dándole lata al universo, seguimos dándole lata para hacer cambio. Ángela, Yo vamos me a. uno a ti, Hanna. Sí, claro Sí, que sí. Ángela, Quiero ver somos un un equipo. cambio positivo. Sí, lo Necesitamos, necesitamos. lo Y vamos necesitamos. en ¿Y sabes proceso de. qué? A mí me encanta mucho, no soy muy religiosa, pero me encanta leer las escrituras de donde decía Pedro, no tengo mucho que darte, pero lo que tengo te doy. Entonces nosotros estamos aquí y te damos lo que tenemos. Entonces, si tú tienes dudas, si tú ocupas un psicólogo, si ocupas de verdad que te ayudemos, escríbenos aquí abajo voy a poner el Facebook de Ángela. Si quieres decir, Ángela, me puedes atender, mi caso no es tan grave, pero quiero ponerlo en tus manos. Dime si es grave o no es grave, si tengo que hacer. Hay veces que pensamos que no es grave. Hay veces que pensamos, pues a mí no me es tan delicado esto, o sea, no me maltratan tanto. Bueno, pero quiero, si tengo la duda, voy a preguntarle a la psicóloga Ángela, hazle la pregunta, si te puede atender Ángela, que creo que Ángela siempre está dispuesta, nosotros también. Carlita, que siempre está atendiendo a las personas, a Marcos, donde quiera que ande y donde quiera que está, siempre está contestando también. Entonces, le doy muchas gracias, Ángela. No creas que va a ser esta la última, ya sabes que siempre, ya tengo un montón de temas, Ángela, que quiero que nos hables. Yo con gusto, Hanna, encantada, me gusta estar a tu lado, apoyarte, el espacio.
que le sirva a las personas que claro. que nos escuchen. Sí, te agradezco yo también y a las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a ti. Y me despido de ti. Este video va a estar en 1000 preguntas, 1 respuesta en YouTube. Ahí puedes entrar y darle like y compartirlo. Probablemente tú dices, a mí no me gusta. Probablemente, y yo te entiendo. Pero fíjate que muchas de las personas que nos han escuchado ha sido porque lo han puesto en el muro de otro Facebook o de tu Facebook y lo ha visto otra persona, Ángela. Eso es bien maravilloso. Compártelo. Dale like ahí y estamos de verdad estamos para servirte cada uno de nosotros para responder esas preguntas y esas dudas que tú tienes. Nos despedimos, cuídense por favor y esperemos, va a estar con nosotros el psicólogo Ariel hablándonos, fíjate, dale seguimiento a esto, Ángela, donde nos habla un poquito, ¿les afecta a mis hijos nuestros problemas? Va a estar bueno eso, ¿no? Cuando le confiamos a nuestros hijos los problemas de nosotros, se nos confiamos, les afecta a nuestros hijos, el psicólogo Ariel va a estar dándonos todos los sabidos y por haber sobre este tema. Wow. Muchas gracias, va a estar bueno. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Ángela, muchas gracias a todos. Hasta luego. Dios me los bendiga. Bye, bye. Bye.